Bueno, ahorita estamos haciendo los festejos de los 40 años del aniversario de la Facultad de Ciencias Educativas y es un mural conmemorativo que he denominado Inclusión y Devenir de la Educación. Este mural además cuenta con personajes emblemáticos de la facultad, además de que es el primer mural de inclusivo porque estamos manejando en el discurso visual el lenguaje de señas. Y además también estoy manejando mi impronta personal, o sea, mi estilo personal del mural. Bueno, represento visualmente a dos personajes emblemáticos de la facultad. Uno de ellos es Aidé Zavala Navarrete y al maestro Andrés Salazar Zip, que son emblemáticos de la facultad. Uno, son fundadores de la facultad y fueron maestros y directores de la facultad. Entonces, yo los represento de una manera pictórica en este mural representativo. Bueno, yo siempre he dicho que el que no hace arte es como las humanidades y el arte es como en el ser humano no tener un brazo, no tener una pierna, es parte del complemento de todos. Entonces yo exhorto a los estudiantes, los invito a que no solo pintura, sino cualquier manifestación artística se desarrollen. Es muy importante cultivar el arte y sobre todo apreciarlo también, eso es sumamente importante. Que vayan a las exposiciones, que vayan a los museos, que ahora por internet hay mucho que ver de obras de artistas contemporáneos y bueno, que ellos asistan a los lugares, eso es muy importante para que se enriquezcan culturalmente.